Durante la reunión que sostuvieron el gobernador Manuel Velasco Cuello y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la Dependencia Federal de la Ciudad de México, pactaron continuar trabajando por la seguridad de Chiapas y dar seguimiento a temas prioritarios como el de la frontera sur y protección civil. En ese marco, ambos destacaron la excelente coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal para sacar adelante las prioridades de Chiapas. El mandatario chiapaneco agradeció al funcionario por el apoyo que brinda de manera permanente a la entidad sureña y acordaron continuar trabajando juntos para que Chiapas siga siendo uno de los estados más seguros del país. En este sentido, cabe destacar que Chiapas está considerada como una de las tres entidades más seguras del país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que coloca al estado como el primer lugar nacional con menor número de delitos por ciudadano y también como primer lugar nacional con el menor número de hogares víctimas del delito. Velasco Cuello ratificó que en Chiapas la seguridad es una prioridad y reiteró el compromiso de redoblar esfuerzos en materia, porque aun cuando los resultados son positivos, queda mucho por hacer.